A ver. Esto no es aquí, esto no es aquí. ¿Dónde es esto? Maldito enchufe aquí. Vale. A ver. Se supone que ya... Que ya estamos. Perdón. Se me ha ido un poco la tarde, lo que viene siendo la tarde. Pensé que iba a terminar antes, mi intención era terminar a las 3. Lo que pasa es que, bueno, pues las cosas no salen a veces como quiere. Esto, no sé si hay alguien mirando, no sé cómo mirarlo tampoco porque esto no... Yo me he olvidado, me he ido de vacaciones. Y me he olvidado de todo. No sé, de hecho, si esto me está pillando bien. O sea, en principio debería coger el audio, aunque es posible que no. A ver. Me parece que esto es poquito. A ver, un segundo. Vale, vamos a probar así. Que a lo mejor ahora funciona un poquito mejor. Y le voy a dar a esto... A ver. Vale. Ahora se escucha mejor. En principio debería escucharse. Si hay alguien a mano y no lo escucha o se escucha mal o lo que sea, decirlo por el chat y yo intentaré leerlo. No sé si esto lo puedo leer. Esto no lo puedo leer desde aquí. Sí, que hombre. No, esto no es. Vale. Si me vengo aquí, debería poder acceder al chat, correcto. Vale, entonces voy a poner esto en... Para que no se me apague, porque si no, en esta ventana tampoco es que la esté viendo mucho. Esto es setting. Y yo creo que le puedo decir que no se apague nunca. Ya lo cargaré luego. Venga. Vale. Entonces, tengo mi chat ahí. Tengo mi Royaken aquí. Voy a decir hola. Vale, creo que ahora el teclado suena... Suena bien fuerte. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es... Yo tengo, a ver si lo puedo abrir. Y no se ve nada horrendo. Esto no es lo que quería poner. Pero bueno, el caso es que yo tengo aquí todas las portadas que hacemos cada mes. Resistencia. Y cuando Adobe ha comprado Figma, pues se me ha... Joder, que llevas toda la vida huyendo de la peste de Adobe y es que no hay manera de huir. Entonces, Vamos a intentar montar esto mismo, pero en Paintpot. ¿Qué es Paintpot? Vale, a ver si se abre. Sí, esto no se tendría que haber visto. Ahí va. Vale. Pues Paintpot es una herramienta del mismo estilo, solo que echa en casa. Joder, por un equipo, por esta velocidad que ha leído,
Hijo, pues está. Pues verdad que están empezando, pero tienen algunas cosas muy guays como. Como queso pensor. Y el formato por defecto es SVG, que es un estándar y no. Y bueno, pues eso tiene una serie de ventajas. Hijo, precisamente en este tipo de herramientas en las que nos tenemos que apoyar para que no pasen estas cosas. Pero bueno, da igual. Vamos al turno. Entonces, cosas que vamos a hacer. Voy a poner el esto para que no se vea lo que estoy haciendo. Porque quiero sacar un esquemilla que me hice. Yo sin esquema no sé vivir. Entonces, esto, si mal no me equivoco, debería estar. Pues no está, pues no lo veo tan fácil, ¿eh? Aquí. Vale, entonces esto lo voy a poner. Voy a poner aquí y sobre esto lo vamos viendo. Esto lo puedo cerrar y vuelvo a ponerlo en vivo. Vale, yo me he hecho un esquemilla que es el que uso para. Como que no se ve nada, pero ahora sí que se ve, ¿no? A ver. ¿Cómo va a ser que no se ve nada? Si. Es que igual no tenía que haber actualizado el OBS. Ah, no, vale, pero el filtro estaba para que no se viese, pero sí que se ve la pantalla, ¿no? Vale, sí. Bueno, es que tengo un rollo para que cuando tengo que tapar lo que no quiero que se vea. Vale. Es que justo antes del streaming. Es que justo antes del streaming me ha salido. He abierto el OBS que llevaba, pues, mogollón sin abrirlo. Y dice. ¿Quieres actualizarlo? Y he pensado, qué súper mala idea. 5 minutos antes de hacer el streaming no le voy a actualizar. Y le he dado, porque yo soy así. Y estaba pensando, joder, ya se te ha. Esto ya es locura. Vale. Entonces. Este es un poco. Este es un poco el rollo. Entonces, si nos vamos al firma, lo que voy a hacer es voy a poner el firma en un sitio y en otro, ¿no? Aquí tenemos pues lo mismo, pero bien. O sea, más o menos bien, ¿no? Tengo mi titulillo. Mi rollo de resistencia. La imagen que va de fondo. Y un mogollón de logos. Pero un montón. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a exportar todos estos logos. Vamos. Al principio lo haremos solo con uno, pero vamos a hacer todos estos componentes. No se ven los componentes. Si lo hago un poco más grande, pues sí. En Penpot no tenemos las mismas cosas exactas que tenemos en Figma todavía. Entonces, vamos a hacerlo con lo que tenemos porque puede el monito censurador totalmente. Entonces, lo primero que nos vamos a hacer es nos vamos a montar un rollo en Penpot. Yo lo utilizo en Chrome porque. Ah, mira, ya lo tengo aquí montado abajo. A tope. Lo que sí quiero ver en las fuentes, que eso hay que. Esta fuente. Que. En la Notosans Bold, esa la tenemos. Vale, pues ya está. Eso lo apañamos ahora. Entonces, lo primero que nos vamos a hacer es nos vamos a hacer la misma estructura. Luego vamos a exportar, vamos a hacernos un archivo con todos los logos y vamos a hacernos un. Pues a lo mejor el mismo archivo de los logos podía tener los componentes que vamos a usar, ¿no?
algunas de estas cosas pues las tendremos que exportar. Habrá cosas que se pierdan y habrá que recuperarlas, ¿no? Pues porque pues por ejemplo la sombra seguramente la vamos a perder casi todas. No pasa nada, hemos venido a jugar. Entonces, primero vamos a crear un poco el rollen. O sea, nos vamos a hacer esta estructura, pero en vez de hacerla con línea guía como en el pasado, vamos a utilizar los sistemas de grid que tiene Penpot. Figma también los tiene. Correctamente. Figma también los tiene, pero no lo usé aquí porque, pues, ¿cómo quieres que te diga? Pues porque la edad es la edad. Entonces, vamos a ir al turrón. Aquí me voy a crear un archivo nuevo y va a ser, lo vamos a llamar portada. No sé si en la gente de Penpot me hizo un ejemplo de un documento de Penpot con todas las imágenes. No tengo muy claro, lo aguanta bien. Lo que pasa es que aquí tengo las de todo el año. Entonces no tengo muy claro cómo va a ir eso, pero ahora vamos a ir haciendo las del mes y si esto lo admite bien, pues a tope. Entonces lo vamos a renombrar y le vamos a poner algo bonito. Le vamos a poner portada. Pero con todas las letras. Y aquí nos vamos a crear estas van a ser las de noviembre. Pues 22-11, como en el otro sitio. Voy a poner una gafa. No se ve. No tengo la cámara puesta. No quiero decir por qué. Pero voy a ponerme la gafa porque yo soy un señor mayor. Entonces, vamos a abrir nuestro documento. Nuestro documento lo podemos enganchar aquí de los presets porque es de 1920 por 1080, como ese. Es con el control. Ahí. Vale, voy a coger el ratón porque tengo el trackpad y me pongo un poco nervioso con el trackpad. No me hago a él. Me parecía súper buena idea y no me hago a él. Vale, mucho mejor. Vale, según nuestras noticas, que las voy a poner aquí. O aquí. Según nuestras noticas tenemos un... Esto es un... De aquí gestionamos dos. Las portadas salen en dos formatos. Salen en 1920x1080 y en 1080x1080, porque también las compartimos en Instagram y tal. Entonces, nosotros vamos a hacer uno y luego hacemos el otro. El centro van a ser 900 píxeles. Que es como el margen máximo. Si me vengo aquí a la parte de Instagram y hago un recuadrico, estos son 900 píxeles y eso es lo que se va, donde vamos a meter el contenido, y dejamos ese poquito de margen para que la historia respire, ¿no? Entonces, porque es que esto es por otra cosa. Yo ya sé cuántas semanas tiene un mes. Vale. Pues vamos a venirnos aquí y vamos a hacer el primer grid. Esto lo tiene aquí abajo y vamos a decirle no. Yo quiero un grid de filas. Me suena que va a tener 12. Y la vamos a personalizar. Lo queremos que alinee arriba del todo y queremos que sea de alto 45. Y la separación queremos que sea también 45. Pero como esa. Porque se lo estoy poniendo donde no es. Si le ponemos las cosas donde no es. No, de hecho se lo estoy poniendo donde es. Ahí está. 45. De manera que cuando yo me vengo aquí y quiero poner. Y quiero encajar mis elementos. Pues todos tienen de alto 45. A alguien no le ha parecido muy bien lo que estoy contando. Pero venga.
otra cosa que vamos a hacer, esto lo voy a llamar, esto es para web, y luego haremos el Instagram es exactamente igual. Le vamos a añadir otro grid, y este va a ser de columna. Y le vamos a decir, esto es una cosa que no puede hacer con Figma, poner una columna. Y vamos a decir que queremos una columna, queremos que esté centrada y queremos que sea de 900. Y esta va a ser nuestra columna. Y ahí es donde vamos a vivir con nuestro rollo. En vez de tener la línea guía, pues tenemos las criaturas. Pero las líneas guía molan. Las líneas guía no molan nada. Y además, cuando Figma luego va a editar el texto, la línea guía está de por medio y no te deja editar el texto porque seleccionas la línea guía y durante unos segundos quieren matar. Quieren matar o morir. Las dos cosas me parecen... En ese momento las dos cosas me parecen bien. ¿Vale? Pues ya tenemos realmente nuestra estructura. Ahora vamos a ir empezando a crear elementos y vamos a ver cómo lo hacemos. El primero que vamos a hacer es el DRL. Esto lo tenemos por aquí en componente. Y lo que vamos a hacer es exportarlo. Vamos a exportarlo y luego arreglamos lo que sea. Lo vamos a exportar como SVG. Porque la vida está bien. Y lo vamos a exportar en el escritorio directamente. No dejéis archivo en el escritorio porque hace que el ordenador se ralentice un montón. Vale, aquí tenemos nuestro footer. Ahora, como nosotros queremos hacer esto un poquillo bien, lo que nos vamos a crear es otro documento que va a ser el de la librería compartida, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí, vamos a crearnos otro, por ahora lo vamos a crear aquí y lo vamos a llamar pues RL Library. A lo loco. Sí que suena un montón las teclas, ¿no? Pero que me parece bien. Para eso me compré un teclado mecánico, para que suene. Y esto lo vamos a llamar componente. Ahí, a lo loco. Y aquí nos vamos a importar nuestra criatura. Esto es el calendario, no miréis mi calendario. Y nos lo traemos aquí. Efectivamente hemos perdido la sombra, pero no pasa nada, porque no es como una pérdida real. Estas cosas pasan y ya está. Si nos venimos aquí, esto está en Impact, que también lo tendremos, 36, auto, perfecto, todo estupendo. Y vamos a ver las sombras que tenemos. 01 y 15 y 45. Pues venga. Lo vamos a venir aquí y le vamos a que lo has portado como texto. Bueno, me da igual porque tampoco es una cosa que vaya a tocar. Entonces, esto no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es poner una sombrica. Ahí vamos. Ya no me acuerdo de los valores que había dado, pero yo me acuerdo que era 0, 1. 15 y 45. Y está un poco nuestra sombra. No queda igual. queda muy parecida. José Carlos. Vale, y entonces ahora lo vamos a crear un componente. Ahí, como los señores. ¿Cómo se crea un componente? Pues botón derecho, componente. Me parece que había un atajillo o un icono. Pero bueno. Comando K. Eso sí que mola. Le voy a dar con el atajo. Toma ya. Y entonces ya tenemos nuestro componente. ¿Y ahora qué hacemos con el componente? Pues nos vamos a venir aquí a los tres punticos y vamos a decirle que queremos que esto no sea un documento normal, sino que sea una librería compartida. Sí, 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 sí. Para adelante. Entonces, si ahora nos vamos al dashboard o a nuestra página inicial de Penpot, pues aquí tenemos nuestro documento, que al final es un documento pero tiene el iconito de la cajica.
Y aquí lo tenemos en nuestras librerías compartidas. Ahora solo tendríamos que irnos a donde queramos, creo. Bueno, vamos a portadas, que es donde queremos. Y a mí me suena que esto estaba en algún sitio. Aquí. Y decimos, pues mira, quiero que me añadas esto. Y entonces yo tengo mi biblioteca, por así decirlo, de mi documento, que no creo que aquí la vayamos a usar, y la biblioteca con nuestro Rogen. Y entonces vamos a poner el footer. ¿Dónde va el footer? El footer va en esto y no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente dónde lo puse. ¿Cómo no te acuerdas? Pues porque no me acuerdo. Esto va a 90. Pues nosotros, en vez de, para ponerlo a 90, lo vamos a poner aquí. Ahí lo tenemos a 90. No se ve porque está súper chiquitico, pero fiaros, no he mentido nunca. Y ahí tenemos nuestro footer. Un elemento de N. De 1, 2, 3, 4, bueno. Vale. Pues ahora vamos a poner el título. El título lo vamos a hacer igual. Vamos a ir a Figma, vamos a ver qué es lo que tenemos puesto aquí. Entonces aquí tenemos una criatura. Aquí tenemos una criatura que está en Notobolt, que tiene también una sombra y luego se la pondremos. Y el texto este son 64 y 90 de alto. Tiene también aquí un porcentaje, pero no sé por qué está hecho, realmente no lo quiero. Y blanco, y tiene dos sombricas, pues eso se lo pondremos ahora después. Vamos a poner el título. El título este tiene que comportarse pues normal. Pero sí que tiene que aceptar que, joder, que alguna vez se vaya a dos líneas. Aquí no se va a ir a dos líneas nunca. Sí, por ejemplo, Infierno de Texas. Pues se tiene que poder ir a dos líneas. Pues en Penpot va a tener que funcionar igual. Ahí a lo loco. Si alguno tiene alguna pregunta, muy posiblemente no sabré la respuesta, pero solo decirlo en el chat y lo vemos. Al final yo pensé que esto iba a estar toda la semana haciendo esto, un ratico cada día, pero yo creo que hoy vamos a hacer como la parte tocha y ya lo vamos, y a lo mejor mañana o pasado hacemos otro y lo vamos probando, por no estar aquí 500 millones de horas. Vale, ahí hemos dicho que esto era 75 y 90. Pues entonces nos vamos a ir a nuestro rollo de... Yo pensé que podía tener dos abiertos, ¿no? O sea, que no me parece mal. Pero pensé que podía tener... Que podía tener dos. Eso no sé si se puede hacer. Pero bueno, ahora mismo nos da un poco igual. Aquí tenemos el footer, pues vamos a poner el título. El título tiene... No, ¿cuánto tiene? Bueno, este es mi lugar feliz. La banda sonora es que me encanta. Vale. Aquí. Esto tiene 90 por... 900 por 90. Pues venga. Pues 900 por 90. Nos vamos a abrir un texto, le vamos a decir que sea, no está la posición, le vamos a decir que sea 900 por 90 y vamos a empezar a meter los rollos, ¿no? Queremos la notosan, queremos que sea negrita, habíamos dicho que era 75, lo estoy inventando porque no me acuerdo, no, habíamos dicho que era 75 y... esto es una parte que me gusta menos de Penpot,
Que es que me lo pone como en porcentaje y yo lo que yo normalmente lo que voy a tener aquí cuando me pasen un diseño son los píxeles. 50 píxeles, yo quiero que esto sea 90 o lo que sea. Pues mientras no se pueda poner en píxeles, pues regla de 3, ¿no? Si 75 es 1, 90 es X. Pues 90 dividido entre 75. 1,2. ¿En serio? Venga, a tope. He perdido el texto, y... Bueno, lo vuelvo a poner. No es lo peor que he hecho en mi vida. 90. Ahí hemos dicho Notosan, 75, 700. Y vamos a poner título. Y esto lo vamos a poner en blanquico. Vale, y lo vamos a centrar y tiene que estar alineado arriba. Si crece, pues bajará. Y ahora vamos a ponerle la sombra a esta criatura. Aquí no es aquí. Vale, esto tiene dos sombras. Una es 02 20 45. Pues le vamos a poner la sombra y le vamos a decir que es 02 20 y 45, y le vamos a añadir otra sombra que va a ser la otra 04 4 y 35. Pues nada, 04 4 y 35. Y ahí deberíamos tener más o menos nuestra misma. Se ve muy grande. Bueno, es que si lo pongo más pequeño no se ve nada. Vale, y esto igual lo vamos a hacer un componente con nuestro comando K. A lo mejor lo que me gustaría haberlo llamado de otra manera, ¿no? Haberlo dicho title. Estoy poniendo en minúscula, venga, pues ya está. Y aquí tenemos nuestro título. Lo voy a alinear. O sea, no verlo se me hace un poco raro, pero ya lo tenemos alineado. Y está a 100 de 100. Bueno. Y a 100, venga. Y ya tengo esta. A lo mejor sí que me gustaría que apareciese por aquí el nombre y tal, pero tampoco. Esto no lo puedo renombrar. Ah, se llama Title 1 porque se llama Title. Lo he escrito mal. Vale. Ya tenemos nuestro título y nuestro título va a 270. Pues nos venimos aquí y lo vamos a añadir, como hemos hecho antes. Nos volvemos a ir a nuestro documento. Nos vamos a Asset. Aquí tenemos el título. El título lo ponemos aquí. Lo vamos a centrar. Y ahora esto debería estar como por aquí, creo. 225. Es una abeja. Una avispa enorme. Vale, este está salta, este aquí me lo he saltado todo. Ah, no, pues no me lo he saltado todo. Ahí está. Pues ahí tenemos nuestro título. Hasta ahí todo bien, pero a mí me gustaría saber que yo aquí, aparte de que ponga título, puedo escribir lo que me dé la gana. Título largo. O muy largo, ya lo puedo tener a dos líneas. O también quiero saber que puedo seleccionarlo y decir, me molaría que fuese un poco más chiquitico para ver que me cabe todo, ¿no? Así. Uy. Bueno, pues. Entonces, con eso lo tengo bien. Sigo teniendo mi componente, pero lo puedo modificar. Y si quiero
Y si quiero volver a lo que tenía antes, a mí me suena que puedo irme aquí y decir que me resete todo lo que haya hecho. Y ya lo tengo. El poder cambiar un elemento solo me mola porque a lo mejor hay partidas. A ver si aquí puedo encontrar alguna. Pues yo qué sé. Este logo, por ejemplo, nunca tiene sombra. Pero esta vez lo tiene, a veces no lo tiene. Como este fondo es negro, aquí no lo necesita. Pero a lo mejor luego, pues aquí en este de fragmentos, pues he tenido que modificarle la sombra un poquito. O yo qué sé, pues aquí Dungeon World, pues a lo mejor no necesita sombra o necesita una sombra un poquito diferente para que se lea mejor. O aquí quiero cambiarle el texto a rojo o quiero hacer cualquier otra cosa. O quiero que un elemento no se vea. Eso estaba en On the Road, ¿no? Que está más para arriba. Aquí. Pues aquí no quiero que se vea el logo de resistencia y quiero, porque lo tengo puesto aquí y quiero que se vea de otra manera. Pues eso. Entonces ya tenemos lo que es la base. Luego esto mismo lo vamos a duplicar y vamos a hacernos el de Instagram. Cuando... Vamos a poner un logo. Vamos a exportar solo uno y luego los vamos. Y luego los vamos mejorando. Digo exportar solo uno porque exportar los logos e importarlos y tocarlos cada uno es un rollo. Y que vaya a estar aquí tres criaturas mirando ahí a muerte. Entonces vamos a exportar desde Cthulhu, que siempre. O si alguno tiene alguno que le guste más. La verdad es que está muy chulo. Ah, este quedó muy guay. A lo mejor me gustaría exportar uno que tuviese. Este seguramente aquí se pierdan sombra y cosas y haya que volver a tocarlo. O el de Alien. Voy a exportar el de Cthulhu. Aquí en Figma pues tengo variantes y rollo. Y luego todavía en Penpon no lo voy a tener, pero yo voy a poder cambiar un objeto por otro. O sea, en teoría, yo creo que podría venir aquí y decir, oye, en vez de ponerme este, me pones otro. Y eso no tengo muy claro dónde se pone aquí. Pues no tengo muy claro dónde se cambia, pero yo sé que lo puedo cambiar. O sea, yo he dicho que sé que lo puedo cambiar, pero no... Pero no sé dónde lo puedo cambiar. ¿Puedes cambiarlo? Sí que me molaría. Bueno, eso lo miro porque a mí me suena. A mí sí que me suena haberlo visto. No sé si a lo mejor pinchando aquí. Bueno, eso es un poco peor. Pero sí que debería poder cambiarlo. ¿Alguno está viendo la opción y no la estoy viendo yo? Bueno. Si no, pues lo haré a manito. Pero sí que me sonaba. Sí que me sonaba que podía intercambiar componentes. Si no puedo hacerlo, pues mal, pero esto es como camino de vuelta e ida. No pienso volver a Figma en mi vida. Perdón. Vale, pues lo miro luego. Entonces, o sea como sea, vamos a exportar uno y vamos a ir viendo. A lo mejor solo funciona. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a exportar dos en vez de solo uno. Vamos a enganchar
Cthulhu innombrables que no me mola mucho. Y vampiro. Son así como muy locura. Vale, un segundo, me estoy quedando sin batería. Vale, pues lo vamos a exportar aquí. Vale, esto ya, esto lo vamos, lo llamaremos bien ahora después y ya está. Vale, lo vamos a ir otra vez a nuestro Rollen de. A nuestra biblioteca. Y aquí nos vamos a hacer uno de logo. Ahí, a lo loco. Y nos vamos a exportar estos dos. Una de las cosas que. Porque ni. No, o sea, no me escondo. Cuando lo de Adobe, lo primero que hice fue mirar Sketch. Porque ya es que le tengo siempre, le tenía mucho cariño. Pero cuando en Sketch importa. Bueno, vamos a verlo. Cuando en Sketch importa. Voy a abrir uno nuevo. Y lo voy a poner aquí. Cuando en Sketch importas un logo, un SVG, el viewport se lo pasa por el forrete. Y esto es totalmente inaceptable. Es como me muero 10 veces. Porque la gracia de poder intercambiarlo, aunque lo tenga que hacer a manito, es que ocupen el mismo espacio y tenerlo siempre centrado. No tenga que centrarlos cada vez. Es una locura. Entonces, Sketch. Lo nuestro es imposible. Perdón. ¿No eres tú? No, si eres tú, ¿qué coño? Sale del cariño. Vale, entonces vamos a probar si esto funciona como funcionaba antes. A esto lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar logo barra vampiro. Y a este lo vamos a llamar logo. Barra la llamada de Cthulhu. Una cosa que le tengo que agradecer a todo este tiempo de rol es que puedo escribir Cthulhu del tirón sin pensarme si lo he escrito muy bien o mal. ¿Vale? Tenemos nuestro rollo y nuestro rollo. Componente y componente. Y entonces no sé si ahora se me va a dejar cambiar uno por otro. Igual no. Igual es una cosa que solo funcionaba en mi mente. Pero bueno. Aquí tengo mis componentes. Pues ahora nos volvemos a ir a nuestro. Sea, de todas maneras hay bastante cosas que probar, ¿no? Venga. Y nos vamos a venir a Ase y vamos a decir, quiero la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu va aquí al centro, pero no tengo muy claro a qué altura va. Pues nos vamos a venir a Figma y vamos a ver exactamente esta criatura dónde está. Vale. El logo está siempre está arriba del todo y ocupa 315. Venga. Pues ocupa 315 como 315 soles y está arriba del todo. Ahora vamos a organizarlos como queramos tenerlos, porque yo quiero tener el logo, que está guay. No sé si me dejará. Ah, yo pensaba que sí. Pero no pasa nada. Y el título lo quiero que esté siempre por encima. Esto lo vamos a bajar. El footer quiero que esté abajo. Y ahora debajo de todo va a estar nuestra imagen. Aquí hay varias cosas que quiero probar primero. A este base background. Si lo borro, si hace esto más chico. Sí. A esto le vamos a poner. Voy a quitar un momento el grid para.
Claro, blanco sobre blanco lo voy a ver, lo voy a ver mañana, ¿sabes? Vamos a ponerle un... Vale, perfecto. Entonces, yo quiero que a esta criatura le vamos a poner una sombrica. Aquí. Y queremos la misma sombrica para todo. Y le voy a poner la misma sombra que tenga puesta aquí. Que habrá un Cthulhu en algún sitio, ¿no? Aquí. Vale, esto tiene una sombra. Una sombra que son 0,30. O sea, 0,4, 30 y 45, venga. Pues... ...0,4... ...30 y 45. Vale, luego ya veremos si eso lo quiero. Por ahora se lo voy a poner para todo. Entonces... voy a venirme aquí, le voy a decir que me actualice el componente principal. Y entiendo que si hubiese justicia en el mundo, que he abierto el mismo de antes. Entiendo que si hubiese justicia en el mundo, al venirme aquí a la parte de logo, lo tengo actualizado. Que se dice pronto. Pues ya está. Pues vamos a poner el fondo. El fondo aquí va a ser un poco tricky porque en Figma lo que tengo es un elemento que tiene un relleno de imagen. Y este relleno de imagen pues lo puedo cambiar y puedo moverlo o puedo aplicarle pues efectillo, alguna cosa. Y ojo, pues esto está muy guay porque en el último momento dice, mira, buah, le voy a tocar un poquito aquí y lo mejoro y tal. Y lo puedo compartir, como es de relleno, lo puedo compartir con este y el relleno se pone igual y el recorte pues funciona. Pero me deja que si quiero hacer un recorte diferente, que si, como en este caso, para que no se pierda esto, pues me deja moverlo un poquito. Aquí, hasta donde yo sé, esto no tiene, cuando yo pincho aquí no tengo opción de rellenarlo como una imagen. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una máscara. Entonces, antes de hacer la máscara, pero la máscara no tiene historia. Si a ver, espero que no se vea nada que no quiero que se vea. Vale, si me voy aquí donde está la portada, me voy a esta misma y voy a coger no, la de fragmentos. Ah, vale, estas son las portadas. Mira, aquí en recursos habrá, estas son las portadas sin nada. Voy a enganchar, no, porque esta era para probar. Voy a enganchar esta. Si la arrastro y la pongo en su sitio, pues yo tengo ahí mi imagen y realmente en este caso no necesito que sea un relleno. Me refiero a esto no lo necesito. ¿Por qué en el otro sitio lo tienes puesto como un relleno? Porque cuando en Figma hago una nueva portada, lo que hago es que selecciono estos dos elementos y a los dos le aplico la misma imagen. Si ahora voy a elegir otro. Claro, es que este no lo quiero cambiar. Elijo estos dos. Si aquí elijo otra imagen, pues se me va a cambiar en los dos. Entonces, aquí no va a funcionar así. No pasa nada. Hoy no funcionará así. A ver cómo va
cómo va mañana. Para que puedo poner la imagen y realmente me da un poco igual. En esto tengo que tener el clip content para cuando haga el otro, pero bueno. Normalmente es que estoy pensando otra cosa entre media. Normalmente cuando voy a hacer las portadas, lo que hago es que creo la imagen así. Esto lo voy a dejar así y le voy a decir quiero exportarla y quiero exportarla como PNG. Porque además quiero que sea transparente. Entonces lo vamos a exportar. Perfecto. Aquí. Y esto lo vamos a traer aquí. Aquí tengo la imagen transparente. ¿Para qué la uso? Pues yo ahora me voy a la aplicación que uso de imágenes. Cargo mi guía para saber dónde va a recortar. Y me creo un recuadrito de 1080x1080. Le pongo una línea guía como dos soles. Y cuando luego quiero cargar una imagen de fondo, ya veo exactamente cómo se va a ver en cada sitio. Entonces sí que me interesa poder generar estas guías, por así decirlo. Y luego poder, si yo ahora me vengo aquí a la imagen, control C, y me vengo aquí, lo pego, lo pongo debajo, sé la parte que se va a ver para Instagram, sé la parte que se va a ver todo, veo que esto encaja, si hay alguna cosa que no se lee bien lo puedo tocar, y ya luego genero esta imagen, y esta imagen es la que luego voy a meter en Penpot. En este caso sería esta imagen que está aquí. Y yo luego quiero generar esto en PNG y en JPG. Vale. No sé si esto me dejaría. Vale. ¿Se lo está pensando? Vale. Ahora me da igual, esto ya lo puedo cerrar. ¿En serio? Vale. Ahora me da un poco igual que me lo hagan un zip. Porque luego lo que haré será exportarlas todas a la vez y espero que no se le vaya el puntero. El JPG este. 126. ¿Cuánto me costaba el de aquí? Este. Le estoy dando a todo menos a lo que quiero darle. Que es este 126, ¿de cuánto ocupa? 766, madre del amor hermoso. Vale. Vale, pues sí que querría ver qué diferencia hay entre uno y otro. Y también quería ver qué diferencia hay entre este, pero. ¿Cómo que replay? Vale. Entonces vamos a ver cómo ha hecho. Vamos a ver primero estos dos, que no debería haber tantísima diferencia entre uno y otro. Aunque con la compresión del JPG está bastante bien. Vale.
Joder, lo he cerrado. Vale, pues ahora quiero ver el JPG hecho con su... con Penpot y el JPG con Figma. O sea, el título es diferente. Ah, y el resistencia está puesto en uno de los dos sitios, me he equivocado. El título está bien puesto y resistencia creo que lo he movido. Bueno, para luego... Ahora lo volveré a ver. Igual se me movió en algún sitio. Pero lo que es el JPG está bastante bien generado. ¿Qué otra cosa quiero probar? Quiero ver cuánto me los comprime. Porque este está bastante bien optimizado. Es que el... Un segundo, no miréis mi pantalla. El optimizarlo es un rollo. Pero un rollo importante. A ver. Aquí lo tengo, venga. Optimizarlo un rollo importante porque el optimizador que yo tenía no era tan bueno. Y el sistema este solo te deja optimizar 20 imágenes a la vez y tienes que descargarla y tienes que cambiarle el nombre y es un sin Dios. Entonces vamos a mandarle a las dos criaturas. Vale. La verdad es que la imagen me lo deja igual, pero sí que ha comprimido un poquillo. Lo que pasa es que a lo mejor este 25% me da igual. O sea, no es lo mismo que te la comprima un 87%, porque es que Figma genera ladrillo. Que te la comprima, sí, esto está muy bien, porque sí, incluso si dejándola sin comprimir tiene un peso en condiciones. Aún así seguramente las comprimiré, porque esto luego lo subimos al WordPress y... Pero igual, por ejemplo, solo necesito comprimir la de web y la de Instagram, no hace falta comprimirla. Porque efectivamente cuando te las descargas, esta es la parte rollo, ¿no? Te las descargas y las tienes que sacar y luego borrar el original y quitarle el comprimido. Esto lo puedo borrar. Y esto supongo que tengo el rename aquí y tengo el compressor. Ahí está. Y ya está con el nombre bueno. Vale, ojo, pues. Entonces está bastante bien. Me falta el tema de... Me falta el tema de intercambiar símbolos. Que eso me molaría mogollón que se pudiese hacer. Bueno. También hay otra cosa que quiero hacer. Si yo esto lo duplico, lo selecciono los dos. Vale. Vale, si yo lo marco los dos. Podría de una manera fácil cambiar el PNG a JPG. Esto en Figma no te creas que funciona tan bien. Y me da un poco de jaleo. Porque a lo mejor yo no quiero tener el JPG, yo con tener el PNG me vale y cuando eso lo selecciono, lo querría poder seleccionar todos y decir, y ahora los quiero en JPG. Y me exporta dos elementos. Esto estoy bastante contento con eso. Vale. Me voy a mirar el rollo de los componentes. A ver si se puede hacer, que posiblemente sea que no, pero bueno, pues no pasa nada.
Y mañana montamos el Instagram y lo dejamos listo. Voy a mirar. Eso está a 90. Y está a 90 siempre. ¿Y a cuánto lo tengo? ¿Y a cuánto lo tengo puesto aquí? ¡Ah, amigo! Que está a 90, pero aquí ocupa. Aquí ocupa menos. Aquí ocupa 135. Sin embargo, este ocupa 152. Entonces, podría. Es decir, podría irme aquí. Eso no lo quiero. Eso tampoco lo quiero. No puedo decirle que sea 132 y que me deje el contenido quieto. No puedo ponerle aquí 132 y que no me deforme las cositas. Eso no es. Vale, lo que sí puedo decirles es que estos son 132. Ah, 135. Es que estoy muy mal, es que ya estoy muy mayor. 135. Aquí lo tenemos. Esto se guarda solo, no hay que hacer nada. Esto no lo quiero. Nos venimos aquí, abrimos este, nos dirá que se ha actualizado algo, lo actualizamos y ahora le vamos a decir, no parece que esté cogiendo el bueno, me da igual porque lo voy a volver a poner. Vale, aquí no tengo muy claro qué es lo que puede haber fallado. Pero me da igual. Porque me voy al footer, selecciono este elemento, le digo 135. Correcto. Ahora me vengo aquí y le digo que me lo actualice hacia arriba. Igual algo hay algo que no hice bien. Y esto tiene que estar a 90, que era aquí. A ver. Ah, que no tiene la Z. Es que me he descubierto que hay como varios tipos de diseñadores. Y yo sin la lupa no sé vivir. Ah, porque aquí le he puesto el número mal. No, está 135. Puede ser que se esté saliendo un poquito. Bueno. Si miramos aquí y lo medimos abajo, sí que debería estar a 90. No sé muy bien por qué no. Porque si esto mide 135. A ver. Está en 855. Pues aquí le habré puesto un poquillo más. ¡Ja! ¡90! Perfecto. Y ahora lo copiamos de aquí. Nos venimos a este otro. Lo pegamos. Y deberíamos tenerlo en su sitio. Lo que pasa es. Lo que pasa es que no lo acabo de ver. Porque he pegado la base nada más. Tenía que haber copiado el componente. Ahí está. Venga, como un sol. Vale, pues este mismo. Esta es un poco la estructura que necesitaba.
Mañana, si os parece, a la misma hora, vemos el Instagram, miro a ver lo de los símbolos, a ver si, o lo de los componentes, a ver si es fácil o es que hay algo que no he hecho. Y lo dejamos listo. Yo iré también pasando los logos y poniéndolo en orden con su nombrecito y con su historia. Pero ahora ya tenemos un documento que además está en web y en teoría esto se debería poder compartir. Yo debería poder decir, vale, cualquiera con el link y podría hacer una ventana de incógnito. Y lo pego y ahí lo tengo. Y esto lo podía compartir pues con el resto de compañeros cuando tengan cuando estén todas las portadas. Son dos portadas. Se ve perfecto. Pues yo propongo dejarlo aquí, que además tengo que hacer una cosilla y siento el retraso de antes. Y bueno, pues hemos estado trabajando un poquito con Penpot. ¿Todavía no tiene todas las cosas que queremos? Correcto. Pero bueno, poco a poco. Esta gente está currando mogollones. Ya vendrán. Sí. No tengo musiquilla para poner, ni nada. Ni he traído café. Esto es muy triste. Pero... pero hasta aquí le voy a dar para a Caponete. Voy a poner aquí gracias por venir, hombre, por lo menos. Ahí está. Esa es la actitud. Pues nada. Pues si mañana misma hora, mismo bad canal. Debería ser un chat canal, pero bueno. Voy a darle a parar. Stop. Esa es la actitud. Pasear al perrico. Pobrecillo, que estará ahí queriendo ya calle. Venga.